Ahí, ¿se me escucha? Así es, querida Kate. Sí, se escucha. Sí, Allá. sí. Ya. Omar, Ahí sí. ¿sigo? Sigo. Ahí sí. Sí me pueden ver, ¿no? Ahora sí Sí. estamos. Sí. Ya, perfecto. Muchas Sí, gracias. disculpe. Ya, hasta que llegó la luz, dije. Ya, mil disculpas. A ver, ahora sí te escucho, mi estimada Katia. Ya, listo. Por ejemplo, en una tarea que yo tengo es participar en una tabla colaborativa. Esta yo le anexé en todas las actividades del tema 1, del subtema 1, en el punto total, en los puntos totales por semana. Pero según como dices, Omar, tengo que subdividirle, ¿no es cierto? Para que Claro, complemente mientras los más subpuntos acá. le subdividas es mejor, ¿no? ¿Sí? Como les Ya, digo, eso. la lógica aquí que deben trabajar ustedes es de no acumular mucho trabajo al estudiante. ¿Sí? Pues, por ejemplo, no pueden unir unas dos o tres temáticas o 3 semanas para tomar recién una evaluación. Sí, porque esto es mucho. Uy, una preparación. Bueno, ya van a ver la fase del cuestionario. Simplemente hacer un cuestionario es lo más tedioso en Moodle, ¿no? Sí, entonces ustedes van a ver que la construcción de preguntas, el banco de preguntas, preguntas aleatorias, la retroalimentación de esas preguntas, la ponderación sí te va a tomar tiempo. Sí, entonces les hablo de escuelas, por ejemplo, como la UNIR, la UDLA, la ESPE, donde yo he estado también ahí. Sí trabajan con ponderaciones mínimas. Por ejemplo, les hablo a la UNIR, trabaja con 5 preguntas. 5 preguntas puntuales del tema. O sea, no se complican. Tampoco no quiere decir que es un elemento de evaluación fácil, ¿no? Sí, pero sí son 5 preguntas bien, bien planteadas. En lugar de tener un buen banco de preguntas, ¿sí? Entonces, sí es indispensable. Cuando se trabajen estos componentes, irlos desagregando para que el estudiante tenga una afinidad buena a la hora de completar estas actividades. ¿Sí? Ya, Ahí, otra cuestión, Omar. Uy, perdón. perdón, perdón, Katia. Sigue, sigue. Otra cuestión, antes de terminar. La cuestión de la evaluación, ¿le hago por subtema o le hago por unidad final? Como te digo, si es competencia tuya, ¿no? Mientras más desagregado sea, mejor. O sea, de acuerdo a ti, ¿no? No te puedo decir, eso no hay un estándar. Vaya. Hay temáticas que ustedes se dan cuenta son largas, otras son pequeñas, entonces ya depende de las consideraciones, ¿no? De cada docente, ¿sí? Ya, Entonces, listo. capaz que tú le unes dos subtemas y le puedes tomar una evaluación, o capaz que en un subtema ya puedes tomar, ¿sí? O sea, depende de la granularidad de la temática. Y al final tocaba hacer unas 5 preguntas como parte de la evaluación, o le dejo así nomás, solo el puntaje, el contenido, la actividad, hasta ahí. Solo las especificaciones, ¿no? A lo Ya, que listo. entremos ya al manejo de Moodle, obviamente vamos a hacer ese ejercicio de crear unas 5 o 10 páginas para que vean todo el proceso. ¿Sí? Ya, listo. Muchísimas gracias, amor, para darle kick. Mi estimado Quique. Disculpa, Katia. En relación a lo que decías, Omar, de la dificultad de hacer una prueba, bueno, quería compartirles la dificultad que es hacer como que realmente las opciones sean excluyentes. Y en ese sentido, compartirles una experiencia que me pareció sumamente interesante, que es la construcción de un examen complexivo, ¿no? Ya es muy subjetivo, como también se decía en alguna sesión anterior, digamos, la bondad y los beneficios de hacer un proyecto integrador, pero también el examen complexivo, recuerdo que por cada una de las opciones teníamos, te permite el sistema también generar la explicación de por qué no es la correcta o sí es la correcta en cada una y que al grupo de estudiantes le refleje esa explicación. Me parece que, digamos que dentro de lo cerrado que puede ser una prueba, esta opción sí puede ser muy, muy laboriosa tal vez, pero es un ejercicio desde el otro lado, desde nuestro lado, muy interesante también.
de autorreflexión, ¿no? A la hora de construir las opciones de las preguntas. Sí, mi estimado Kik. O sea, el trabajo, yo les hablo que una de las cuestiones más difíciles que les puedo decir de educación en línea es los cuestionarios. Es un trabajo bien fuerte. Una de lo que dice Kike, ¿no? De la parte de la retroalimentación, pero aquí tengan cuidado. Yo, por ejemplo, les hablo de mi experiencia, ¿no? Ahora te hablo de mi experiencia en educación en línea. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué ya no ponemos retroalimentación? Y me van a decir, pero Omar, ¿por qué dices tú ahorita que sí y después que no? Y ustedes saben que el estudiante tiene esa viveza criolla. Sí, la viveza criolla del tomar la foto, sí, del tomar la fotito del examen, cuál está bien, cuál está mal, y su retroalimentación, ¿no? Y esa fotito va a ser obviamente transmitida a sus grupos de WhatsApp, y obviamente comienza ese nivel, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me he percatado porque como trabajo con mi equipo de educación en línea, nosotros monitoreamos los exámenes. Les hablo, todo monitoreamos, ya les he dicho, todo monitoreamos, entramos a revisar. Esta semana anterior nos pasó una cosa peculiar, ¿no? Lo que les hablo, como experiencias. De los 65 estudiantes, 63 tenían un promedio de 9 a 10. ¿Sí? Entonces era una materia que realmente también las actividades tenían notas de 6, 7, o sea, es algo que ustedes a la hora de ponerse a ver, sí les da mucho que pensar, ¿no? Sí, entonces, ¿qué sucedió? ¿No? ¿Qué sucedió en este caso? Es que el docente no ha cumplido con las indicaciones, porque nosotros les damos un instructivo, ¿no? Cómo subir las preguntas, configurar y todo. Entonces, se ha olvidado de hacer estas, cumplir con el instructivo. Entonces, ¿qué pasó? Dieron el examen, ¿sí? Tomaron fotos, pasaron al grupo, ¿sí? Hay gente que es honesta, obviamente, de todo hay, ¿no? Porque hay gente que es honesta y la gente honesta también se siente decepcionada y explota. Y entonces, ¿qué pasó? Me mandaron las capturas a mí, Magíster Omar, aquí está, mire cómo se han pasado las preguntas, ¿sí? Es algo indignante que realmente sí molesta, ¿no? Sí molesta. Esto no lo van a poder curar en ningún país del mundo. Si eso es inevitable, que la tomita de fotos. Pueden decir, bueno, pero podemos utilizar software o reconocimientos faciales. Como les he dicho yo, mi viejo lema, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Es así de simple en educación en línea, ¿sí? Entonces hay que ver algunos instrumentos, como les dije, que no salgan la retroalimentación, no salga si es que está bien o mal, simplemente la puntuación. Sí, que esto es algo muy, muy indispensable. Obviamente, dependiendo del carácter de cada peso de la evaluación. Si ustedes van a tomar un examen, es imposible, te hablo aquí, que de una poner como es la retroalimentación, porque va a ser susceptible a copia. ¿Sí? Yo te hablo de la realidad que pasamos. Entonces, ¿qué hicimos? Suspendimos ese examen y tomamos, obviamente, otro examen. ¿Sí? Nosotros tenemos un software que, bueno, ya les voy a explicar también en plataforma. Me hacen acuerdo, ¿no? Este plugin. Este plugin es interesante porque a lo que ustedes van dando el examen y les va tomando fotos y les va grabando. ¿Sí? Es un plugin que realmente nos ha servido para sancionar a muchos estudiantes, ¿no? Porque ellos están dando el examen y en la parte derecha sale la cámara, ¿no? O sea, la webcam de ellos, o sea, también se advierte, ¿no? Obviamente nosotros tenemos un instructivo de advertencia, que qué cosas son penalizadas, y eso siempre socializamos, ¿no? Igual tienen que hacer ustedes un instructivo para esto, ¿sí? De penalizaciones, por ejemplo, ¿qué pasa si estoy con gorra? ¿Qué pasa si estoy con bufanda? ¿Qué pasa si estoy con gafas? ¿Qué pasa realmente si es que tengo un fondo, como este fondo de ahorita, ¿no? Si le ven, o sea, esto, por ejemplo, no permitimos estos fondos, ¿no? ¿Sí? Y a la hora de dar un examen. Entonces, son muchas métricas que ponemos nosotros para esto, ¿sí? Entonces, en la realidad, por ejemplo, lo que vimos con ese software es profesores ayudando, ¿sí? Profesores han de haber contratado, ¿no? Algún profesor ayudando, se les ve ahí el uno atrás del otro ayudando con los celulares, con cuadernos. Entonces, aplicamos la ley, ¿no? La ley también que tenemos nosotros y sancionamos, ¿sí? Entonces, como les digo,
Hay mucha susceptibilidad, Kit. ¿Sí? En algunos casos sí puede servir, en otros no, pero sí depende, ¿no? Depende con qué tipo de gente vas a trabajar. Yo te hablo de la realidad ahorita. ¿Sí? Mi estimada Camila. Bueno, yo un poco aportando al comentario de Quique, en República Dominicana también nos topábamos con el problema del plagio y lo que hacíamos era que si se iban a tomar 5 preguntas, hacíamos 40. Entonces, al ser aleatorias, era muy difícil que coincidan las preguntas. Pero nosotros sí poníamos retroalimentación, pero hay una opción en el Moodle que hace que la retroalimentación se dé una vez que estén cerrados todos los exámenes. Es decir, la retroalimentación es diferida, pero yo sí considero que es súper importante la retroalimentación al estudiante para que el estudiante sepa en qué falló. Y de hecho es algo que nos evalúan a nosotros como docentes, que retroalimentemos al estudiante cada vez que el estudiante incurre en algún tipo de error para que sepa justamente cuál es su fallo, ¿no? Eso desde mi punto de vista creo que funciona súper bien y que puede ser útil para este tipo de pruebas. Yo sé que es largo hacer 40 preguntas y solo se van a tomar 5, pero sin embargo sirve para otras veces y funciona como súper bien y nos dio buenos resultados. Otra profesora del área de lingüística, también ella decía que a ella le gustaba hacer preguntas que no sean cerradas, sino que impliquen creatividad de parte del estudiante. Entonces, al haber creatividad de parte del estudiante, uno nota cuando copian o no copian, porque nota, o sea, eso en matemáticas, por ejemplo, sería poco probable de hacer, pero en materias como de arte, lingüística, literatura, funciona súper bien porque uno ahí ve la personalidad del estudiante, es decir, preguntas que no sean de opción múltiple, sino más bien de desarrollo corto, pero que en las que se evidencie que ha habido una lectura del parte de estudiante y una reflexión crítica y académica con respecto a una temática. Entonces, esos son como tips que nos funcionaron bien. Y una cosa súper importante es la semántica de las preguntas, es decir, la forma en la que está realizada una pregunta va a determinar que se entienda esa pregunta y la forma en la que están escritas las respuestas, porque cuando una pregunta no está bien construida a nivel semántico y sintáctico, porque la sintaxis influye en la semántica, también puede hacer que el estudiante incurra en errores al leer la pregunta. Esas serían como mis aportaciones a esto. Agradezco, mi estimada Camila. Y como disculparán si me está apagando ahora, ha sido un día fatal con mi tecnología. A ver, entonces lo que les decía, realmente sí implican muchas cosas. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, el banco de preguntas, ¿no? Yo les hablo la realidad, porque estoy viendo también la realidad del estudiante. Por ejemplo, lo que nos sucedió otro día. Nosotros hicimos, íbamos a tomar 15 preguntas, hicimos un banco de 90. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir, pero bueno, Omar, se le ve bien, ¿no? Entonces, no se olviden que cada estudiante tiene diferente grupo de preguntas. Entonces, en el chat, sí, en el chat, obviamente, van a estar todos los bancos, es decir, una foto de Quique, otra foto de Camila, otra foto de Vicky, otra foto de Edgar. ¿Sí? Entonces, esa situación lo que invita van a seguir con ese problema. ¿Sí? Por más que ustedes vean estrategias, el problema sigue latente. ¿Sí? Vino una y me decía, bueno, Omar, te ofrezco soluciones de proctoring, ¿no? La típica de inteligencia artificial, de control, es muy difícil también, ¿sí? Es muy difícil porque no todos tienen la misma condición tecnológica. Ejemplo, nosotros también utilizamos el famoso exam browser, no sé si han utilizado ese. ¿Sí? Entonces, ese es otra herramienta bien fuerte para tomar, ¿no? Exámenes, pero por ejemplo, de ley necesitan Windows 10. ¿Cómo obligo a mis estudiantes a que utilicen Windows 10? ¿Sí? Es un limitante. Entonces, a ver, si hay algunas cosas que sí sirven y otras no.
Sí, entonces que sí se pueden aplicar, otras que no se pueden aplicar. Y ya es de acuerdo a la vivencia, porque a nivel teórico, como les digo, hay muchas alternativas, ¿no? Que se puede utilizar, pero ya el práctico y la viveza más que todo del estudiante es terrible, ¿no? Es terrible. Les hablo que se hacen grupitos, estos grupitos obviamente comienzan a pasarse las fotos. Comienzan a trabajar entre ellos mismos, a hacer el banco de preguntas. Entonces, todo esto ha tocado monitorear para un poco desagrupar, ¿no? Este nivel de grupos para la copia, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones, mi estimada Camila, y esto de la redacción es muy importante para que no dé esa doble ambigüedad, ¿no? Porque ahí entra en la duda el estudiante y dice, bueno, ¿cuál es la literal A o literal C? O no, las faltas de ortografía, que es otro de los componentes que debe primar, ¿no? A la hora de redactar un cuestionario. Entonces, sí hay muchos factores, sí, pero realmente hasta el momento les hablo, no hay una herramienta o no hay una solución, por eso el examen es presencial, o sea, y ahora se le entiende, ¿no? Que es específico y es fundamental que el examen sea presencial. Sí, porque es la única forma de poder medir esos conocimientos, porque ustedes saben que es muy susceptible a plagios o algún tipo de inconveniente. ¿Sí? Mi estimado Quique, ¿tienes otra pregunta? Solo por hacer otro pequeño aporte de comentario sobre este tema, que creo que es sumamente relevante en relación a las pruebas virtuales, también me parece muy interesante, claro, hay contenidos, materias, cada grupo, como bien dices Omar, es diferente y necesita, digamos, procesos y desarrollos diferentes, pero también hay pruebas que requieren y que se pueden hacer pensando en que todo el contenido esté abierto y disponible al grupo de estudiantes. Son pruebas sumamente interesantes que como también apuntaba Camila, implican un desarrollo reflexivo, crítico, en el que a lo mejor ya tienen que haber hecho lecturas previas, que bueno, ahí digamos, la dificultad entraña en el tiempo luego de revisión y evaluación, ¿no? Porque claro, no es digamos, elegir una opción entre varias o de opción múltiple, como decía el compañero en el chat. Me parece también que hay diferentes pruebas, tal vez como más abiertas, de preguntas más abiertas, en el cual la estudiante o el estudiante tiene que demostrar de alguna forma en su escrito, que ha trabajado la materia. Me parece que es como si intentamos trabajar de manera integral o de un desarrollo integral, me parecen también interesantes tenerlas en cuenta, ¿no? No, a lo mejor no se puede hacer una por cada módulo, tal vez, por la dificultad que entraña la evaluación, pero sí a lo mejor una entre todo el módulo, ¿no? Si es de 40 horas, de 50 horas, 60. Tal vez una prueba también de este tipo, de esta modalidad, me parece interesante porque vemos otras capacidades, ¿no? Como la comunicativa, la de escritura, la de lectura, la reflexiva. Me parece también como sumamente interesante. Cada prueba te da algo, ¿no? Te da algo de información y un trabajo que se requiere y se le pide al grupo de estudiantes. Simplemente ese matiz. Muchas gracias. Ay, sí, gracias, mi estimado Quique. Como les decía, sí, se puede tener muchas alternativas, ¿no? Ustedes son, como les dije, los docentes, que una de las peculiaridades que se tiene en educación superior, que ustedes tienen libre cátedra. Ustedes pueden tomar algunas decisiones de acuerdo a la rigurosidad de su materia. Por ejemplo, lo que me pasó, a mí me gusta experiencias, ¿no? Por ejemplo, tuve una reunión con mis coordinadores de carrera, ¿sí? Nosotros planificamos, obviamente, los exámenes, ¿no? Para una, no sobresaturar el servidor, porque obviamente si ustedes, en mi caso, pongo 2.000 estudiantes al mismo tiempo, colapsa, ¿no? Entonces, todo esto, como les digo, todo es planificado, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, quedamos en tomar, ¿no? Mediante opciones múltiples y otros criterios, ¿no? Otros formatos de evaluación. Entonces ahí surge lo que tú me dices, Kike. De inglés me dijo, ¿sabe qué, Omar? Yo no quiero que rindan un examen o una evaluación con opción múltiple, porque eso es de engañarse.
¿sí? Yo les hablo en mi materia, decía. En la materia yo necesito que hablen, se expresen del idioma inglés, más que una selección. Entonces, por ejemplo, o me decía Omar, yo les mandé un proyecto de un video, ¿sí? Es decir, trabajo mediante proyectos, que también es otra posibilidad muy buena para medir, ¿no? ¿Sí? Lo que hablábamos anteriormente, un grupo que sean grupos cortos en los cuales ellos puedan demostrar sus habilidades y destrezas de acuerdo al campo que hayan tenido. Entonces, sí hay muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, unos compañeros hicieron un proyecto de un video, ¿sí? Obviamente en idioma inglés, donde ellos tenían que prepararse muy bien para salir en ese video, ¿no? Entonces, ahí se demuestra esa habilidad, ¿sí? Más que un simple opción múltiple, ¿no? En algunas opciones sí se puede aplicar, en otras no. Les hablo en el área de matemáticas, también es algo muy complejo, ¿no? Muy complejo también tomar un examen de matemáticas, ¿sí? Entonces, depende del área, ¿sí? Como dijo Quique, ¿no? Cada área tiene su peculiaridad, o sea, su diferente estrategia y modo de cómo se puede dictar. Dictar y evaluar también, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Quique, Camila, también por su aporte, les agradezco porque también son experiencias suyas, ¿no? Y eso también entre todos es bonito retroalimentar. Mi estimado Ernesto. Sí, solo añadir también, no importa la verdad. Primero, que los recursos de dinero que tiene una institución, hasta dónde queremos invertir en tecnología para, entre comillas, ver quién está, ¿cómo se llama? La cheating. I don't know, ¿cómo se llama cheating? Y lo que están copiando, ¿no? Y hasta ahorita, si alguien dice, tengo una tecnología 100%, que no, nadie puede copiar, eso es incorrecto, no es verdad. Es totalmente no verdad, ¿sí? Lo que podemos hacer es minimizar, como lo que estás diciendo, porque presencial es lo más ahorita, ¿no? En este momento de la tecnología es presencial. Eso puede ser una solución. Otra solución también es cómo podemos ver, cómo vemos nuestros estudiantes. Son engañosos, eso, ¿no? Es una manera de ver quién son. ¿Quién está pagando? Ellos. ¿Quién está engañando? Ellos mismos, si se copian, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos verlas? Entonces, es una manera de ver también, son alumnos que quieren aprender motivados o son. No sé, alguien que engaña, ellos engañan mismos, no nosotros. Nosotros tratamos de ver nuestra parte que ellos aprenden. Tienes toda la razón, ¿no? Ahí ya viene también los valores, ¿no? Ahí ya viene el trabajo en casa, ¿no? De los valores que se vienen inculcando desde casa, ¿sí? Como les decía, o sea, y les hablo de la experiencia, ¿no? Hubo gente de los que tienen este tipo de valores bien, bien correctos que se cansan también, ¿no? Se cansan por estas injusticias que pueden suceder. O sea, ellos hicieron su esfuerzo, trabajaron, lo realizaron y a veces les va un 6, ¿no? Un 6, un 5. Entonces, obviamente se sienten mal y ven que sus otros compañeros, casi en su totalidad, con promedios excelentes, ¿no? De 9 y 10. Entonces, deben tener mucho cuidado en eso, ¿no? Sí, en el medir las escalas de valoración de sus puntajes, ¿sí? Porque ahí puede darse cuenta uno cuando tiene un bloque de, hagamos cuentas, son 30 estudiantes y los 25 tienen 10, ¿qué les da a pensar? Obviamente que por ahí bueno, pueden decir, es que Omar, tal vez mis preguntas fueron muy fáciles, esa es la primera opción, ¿sí? Tal vez no fueron tan complejas y otra es la copia, ¿no? Yo le voy más a la copia que las mismas preguntas en sí, porque siempre hay un balance, ¿no? Nunca se tiene niveles, qué sé decir yo, niveles perfectos que se puede decir, ¿no? Cuando se trabaja en educación en línea. Y sí, yo creo que por más que se discuta, les hablo de la realidad, yo creo que esto de la educación en línea sí debe existir algo presencial para un poco consolidar, ¿no?
pero la logística también es terrible, ¿no? Porque sí tienen que, hagamos cuenta, en pandemia ahorita, ¿no? Sí, y bueno, se supera esto, la logística también de venir trayendo cada curso, sí, sí implica también una buena logística, ¿sí? Les hablaba lo del UNIR, no sé si aquí también tienen graduados del UNIR, son graduados del UNIR, entonces, ¿qué hacían, no? Ustedes iban a Quito, ¿sí? A algún centro de convenciones, algún hotel, rendían las evaluaciones en papel, ellos lo hacen en papel y después lo escanean, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos también tenían un sistema medio abstracto en la parte de calificar, ¿sí? Entonces, sí hay algunas consideraciones que son buenas y malas también en el examen presencial, ¿no? Porque la logística también implica mucho dinero. Sí, ellos hablaban cuando estábamos por ahí, que hablaban en Quito, solo la logística de Quito, solo por tomar, estaba entre los 10 mil a 15 mil dólares, solo la logística, ¿no? Sí, entonces sí, como dijo también Ernesto, ¿no? Depende del dinero, ¿sí? También de su presupuesto, la proyección de cuánto ustedes quieren enriquecer a la institución, ¿sí? Les hablo, si hablamos en instituciones públicas, es complicado esto, sí, es muy complicado, porque a veces se hace lo que me pasó, ¿no? Les hablo la realidad en una escuelita en el Carchi, porque en el Carchi he estado apuntando más, ¿no? Sí, entonces en el Carchi, por ejemplo, las escuelitas tuvieron que los padres de familia, con consentimiento del Ministerio de Educación, la dirección zonal, dieron ese consentimiento de una contratación de un servicio, ¿sí? De un servicio de hosting, que se llama, para el aula virtual, ¿sí? Entonces, obviamente, un aula virtual de esas condiciones es con lo básico, ¿sí? A lo que voy es que nunca van a tener una tecnología en la cual se pueda controlar estos niveles. Como ustedes saben, aquí hay docentes también de educación media y básica que saben que sus papitos y sus mamitas hacen las tareas casi en la totalidad. Entonces, no sé si se han de dar cuenta, ¿sí? Pero el único instrumento de evaluar es cuando estén presencialmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí hay unos cambios muy, muy sustanciales cuando se tiene esa presencialidad para la evaluación, ¿sí? Mi estimada Cristina. Sí, buenas noches. Bueno, yo les quería compartir una experiencia. Y justamente hablando todo esto, pues, de que los estudiantes se ven las formas para copiar. Y realmente otro factor aquí también hay que considerar es que tal vez en su desesperación, no sé, yo conocí a una chica donde estaba haciendo su maestría y realmente por el trabajo no tenía tiempo y realmente optó por esto, ¿no? Incluso le habían instalado el sistema, el software que usted nos mencionó. Entonces, se vio las formas para rendir el examen con ayudas de otras personas. Y lo que más le preocupaba era el valor invertido, porque decía, yo pagué 6 mil dólares, entonces tengo que aprobar. Entonces ahí también ya se está perdiendo la parte real del aprendizaje, los objetivos que son aprender. Entonces esto también, escuchando todos estos comentarios, entonces me se vino a la mente y quise compartir esto, que es un que incide aquí en esto. Muchas gracias, mi estimada Cristina. Y verán, acá también me pasó lo mismo, ¿no? En la central. Ha habido un cyber, ¿sí? Un cyber donde también han sabido darles haciendo las tareas, dar los exámenes. Sí, entonces sí es difícil. Sí, es muy difícil, ¿no? O sea, ustedes pagaban, ha habido paquetes, ¿no? Paquete medio, básico y premium, o sea, por paquetes. O sea, el premium, si ustedes pagaban ese paquete, les daban haciendo todo. Sí, el básico, solo tareitas o cualquier otro trabajo, ¿sabes? Y este cyber ha sabido mandar como les pagaban, ¿no? Mandaban a algunos catedráticos para que den haciendo. Es decir, tenían otra, era un nexo, ¿no? Muy largo, es decir, involucrando a docentes, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado porque, como dijo también Enrique, lo que les decía, ¿sí? Por más tecnología que se tenga, es muy complejo, ¿sí? Muy complejo porque no,
nunca se va a poder regular, ¿sí? Les voy a compartir ya para finalizar esto del PGA, ¿no? ¿Sí? Entonces, del Programa General Analítico. En este caso, miren cómo lo tiene calculado, ¿no? ¿Sí? Este es un ejemplo claro y conciso. Miren, tema 1, elaborar un ensayo, ¿no? Aquí también lo que faltaría es una descripción más detallada del ensayo. Fecha, el 22 de julio, y miren aquí la puntuación, ¿no? Esto es lo que iba, ¿no? 0.3 puntos, ¿sí? 0.3 y 0.4. Miren, sumando esto, debería... Aquí, bueno, está mal, ¿no? Porque está creo que pasado, ¿no? O es del otro. Ah, no, sí, de los tres. Sí, está bien. Sí, está bien. No le di la línea, me disculpo. Y entonces, sumado me da un punto, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, del otro, de otro punto, ¿sí? Otro punto, y generalmente, miren, ¿sí? Tengo los 6 puntos, ¿no? A ver, serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y el condensado, que es el examen presencial, miren la fecha, ¿sí? 4 puntos. En total tengo mis 10 puntos. Pero ustedes pueden decir, bueno, Omar, yo tengo que calificar sobre 0.3 puntos. No, o sea, sus notas van a seguir trabajándose como 10. ¿Sí? O sea, yo voy a calificar sobre 10. Internamente se le puede configurar a la plataforma para que esto lo transforme. ¿Sí? ¿En Moodle se puede hacer eso? Sí se puede hacer, por si acaso, ¿no? Entonces, en configuraciones de la libreta, ustedes ponen pesos, ¿no? ¿Sí? Pesos de acuerdo a lo que ustedes vayan poniendo. Entonces, al final sí les puede sumar esto, ¿sí? Pueden decir, es que yo hago, sumo todo y después lo hago un cálculo. Se lo puede hacer, ¿no? También es la otra forma, ¿sí? Pero también desde plataforma sí se lo puede trabajar para que esto se vaya sumando automáticamente, ¿sí? Estimada doctora Aitala. En las fechas de la tarea, por ejemplo, yo tomé la rutina que usted hace. Por ejemplo, una semana se ve una temática y hay diversas actividades para esa temática. No lo coloqué como en ese ejemplo de 22, 23, 24, sino una semana completa para hacer las deberes. Sí, por eso les digo, o sea, en una semana, si es que tú ves pertinente completar esto, es mejor, ¿sí? Mucho mejor. Y les hablo porque realmente le dan un gran alivio al estudiante. Puede tener una exigencia en esa semana, pero no se le va acumulando. ¿Sí? Esa es la ventaja. Entonces, ¿sí se puede ir trabajando todas estas situaciones por semana? Sí, sí se lo puede trabajar. Ya, permítanme para ya un poco finalizar. Déjenme ver dónde está mi instalación, ¿no? Sí le pueden ver, ¿no? Sí. ¿No? Ya. Entonces, bueno, anoten, vamos anotando, ¿no? Primero un poco de infraestructura. Se saben preguntar, bueno, ¿cuánta infraestructura necesito? Como les decía, depende de muchos factores, ¿no? Lo primordial es el número de usuarios, ¿sí? Estamos, entonces, el número de usuarios es muy importante y otro, irán anotando, es la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? El nivel de accesos que tienen simultáneos a la plataforma, ¿sí? Hay una fórmula que quiero que la anoten, ¿sí? Que el nivel de concurrencia es igual a las gigas que tienen en RAM del servidor por 50. ¿Sí? ¿Estamos? El número de gigas por 50, es decir, si tengo 2 gigas en RAM, máximo puedo tener 100 usuarios concurrentes. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, tienen que ver las especificaciones de su servidor también. Es muy importante, ¿no? Bueno, estoy hablando un poquito técnicamente, pero sí puedo hacer estos cálculos, ¿no? Para saber cuántos usuarios concurrentes puedo tener en mi plataforma. ¿Sí? Y cuántos usuarios puedo tener al final, lo multiplico por 5. ¿Sí? Es decir, usuarios que están en mi base de datos, pero no todos acceden al mismo tiempo. Ejemplo,
como tenía mis 2 gigas en RAM, lo multiplico por 50, tendría ¿cuánto? ¿Sí? 100 usuarios concurrentes, es decir, 100 usuarios que están al mismo tiempo, y le multiplico por 5, en total tendría 500 usuarios, me soporta mi plataforma. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo les digo, en una plataforma justo en la que vamos a instalar, tengo 64 gigas en RAM. Entonces, multipliquen 64 por 50, ese es el número de usuarios que puedo tener. ¿Sí? Estos valores sí dependen también del procesador y de las características que ustedes contraten. Eso sí, aquí hay que tener en cuenta también el nivel de ¿cómo es? De infraestructura que van a contratar, ¿no? Sí, pero como decía Ernesto, esto ya depende de mucho del dinero, ¿no? Mucho dinero. Ya, entonces vamos a hacer una instalación limpia y desde cero, y aquí es donde vamos a trabajar todos, ¿no? Sí, entonces la primera opción es obviamente acceder a la dirección donde está mi carpetita de Moodle. No se olviden que Moodle, como es un código abierto, lo descargo, es la ventaja. Sí, lo descargo, es decir, ustedes también en su máquina pueden tenerlo. Sí, si es que tienen una máquina robusta, sí lo pueden instalar, ¿no? Con todo, ya les voy a pasar un videito para el paso a paso para esto, ¿no? ¿Sí? De la instalación del servidor en sí. Entonces, doy clic en siguiente y aquí me da las rutas, ¿no? Sí, entonces, esta es la dirección web, sí le pueden ver, ¿no? La dirección web donde ustedes van a acceder con su Moodle. Quiero que le atiendan muy bien, ¿no? Aquí tiene la dirección del Moodle, ¿sí? La carpetita, ¿sí? Esto ya está por defecto configurado. Y aquí tienen un famoso Moodle Data, ¿sí? El Moodle Data es donde ahí se guardan todos los archivos de todos los estudiantes y los de ustedes, ¿sí? Entonces, cuando se haga mantenimientos, ¿sí? Siempre hay que ingresar al Moodle Data, ¿no? Porque en el Moodle Data hay una carpeta que dice temporales. Entonces, no se olviden que cada archivo es como Word, ¿no? Word crea un archivo y también un temporal. No sé si han visto. Archivo físico y temporal. Siempre hace ese proceso, ¿no? Al menos las arquitecturas Windows siempre hace eso, ¿no? Entonces, siempre genera temporales. ¿Sí? Entonces, igual aquí en Moodle, ¿no? Se sube un archivo y se genera un temporal. ¿Sí? Entonces ya les voy a explicar después cómo hacer esta limpieza. ¿Sí? Y van a tener y se van a dar cuenta que su plataforma va a comenzar a ser más rápida, ¿sí? Porque el nivel de almacenamiento ya se liberó. ¿Sí? Entonces aquí le dejo, bueno, lo voy a cambiar. ¿Sí? Le pongo siguiente. Me permiten, voy a hacer 2 interacciones. Porque estoy acá en el otro, acá es mi servidor, ¿no? Doy clic en siguiente. ¿Sí? Aquí me dice el tipo de base de datos, ¿no? ¿Sí? Aquí miren, tengo algunos tipos de bases de datos. Eso es a nivel de arquitectura, que les hablo de sistemas. Por lo general se utiliza el MySQL, ¿no? ¿Sí? Que es una base de datos básica. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner mi nivel de conectividad. Me desconecto un ratito porque esto, como les digo, aquí se pone contraseñas, ¿no? Entonces ya le anoto.
Sí, la verdad, ¿no? Entonces aquí ya pasé estas credenciales de la base de datos. Sí, entonces aquí ya me da la ¿cómo es? La licencia, ¿no? El copyright. No se olviden que esto es desarrollado por Martín Doug-Llamas, que es el creador de Moodle. Y aquí se utiliza el famoso GNU, ¿no? Que es la General Public License, es una licencia de software libre que ustedes no pueden utilizar para propósitos de comercialización. Y en otras palabras, adaptarlo y venderlo a más, eso no se puede, ¿no? Utilizarlo para, obviamente, servicios profesionales, sí, pero generar con ese código fuente, hacer otro Moodle, no, no se puede eso, ¿no? Por licenciamiento. Entonces aquí me da estas características, ¿sí? Entonces aquí me permiten, voy a cambiar unas configuraciones para que comience a instalarse, ¿no? Entonces aquí ya le cambié la configuración del servidor, simplemente ya les voy a explicar en un video que estoy haciendo y le pongo continuar, ¿sí? Entonces ahí miren, ya comienza a instalarse, ¿no? ¿Sí le ven? Entonces ya está mi navegador ahí trabajando, pensando, porque ya está ahorita instalando las tablas de la base de datos, ¿sí? Entonces lo que quiero de hacer con este ejercicio es que le vean que cuando se instala Moodle es como una obra civil, ¿no? Es como la obra negra que les entregan a ustedes, ¿sí? Ustedes ven su casa en obra negra y dicen, bueno, así es Moodle, sí, así les entregan. Cuando ustedes instalan, viene en obra negra. Entonces, ahí ya viene la creatividad de ustedes para darle color y vida, ¿sí? Entonces, ahí ya viene la instalación de templates. ¿Qué son templates? Como máscaras o como una cara que se le da diferente al módulo, ¿no? Sí, hay más caras que les digo son gratuitas y otras también son pagadas, ¿sí? Y por ejemplo, la última que vi que me dio dolor de barriga era un template que valía $1,500. Imagínense solo el template, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero sí era muy corporativo, ¿sí? Entonces, hay otros que son gratuitos. Sí, entonces depende, como decíamos, del nivel de dinero que tengan de presupuestado para esto. Hay otras herramientas, claro. Por ejemplo, justo ayer me invitaron a dar una charla de Canva también, ¿no? Sí, Canva también es una herramienta muy buena, ¿sí? Les hablo, porque hay que hablar de todo, ¿no? Las potencialidades, es muy buena. Las instalaciones, obviamente, eso sí ya le corresponde a la empresa Canvas mismo. Se llama Canvas, ¿no? No Canva. Se llama Canvas. Entonces, este Canvas lo que hace es tener una estructura más ordenada. Sí es más ordenada que Moodle, ¿no? Sí, ¿para qué negar? Sí es mucho más ordenada, pero la interfaz gráfica sí difiere de la una a la otra. Sí tiene más peso Moodle en interfaz gráfica, ¿no? Tenemos Blackboard también, que es otra pagada, ¿sí? Propietaria. Lo que les decía, una licencia de ellos cuesta entre 3,000, de 2,500 a 3,000 por usuario, ¿sí? Esta versión Enterprise que vienen algunos componentes muy importantes, ¿sí? Hay otra que se llama Dokeos, ¿sí? Dokeos, que es software libre. Hay otra que se llama ClaroLine, que también es software libre. Sí, hay muchas más, ¿no? Sí, hay muchas más en las cuales ustedes pueden ir evaluando y ajustándose a las necesidades de su institución. Pero la que realmente ha impactado en estos dos, en esta época de pandemia, aunque ustedes no lo crean, ha sido Moodle y Canva, ¿no? Las dos han sido las que más han impactado a nivel mundial en este,
en este nivel de pandemia, ¿sí? Igual como las videoconferencias, también ha sido Zoom y Teams, ¿no? ¿Sí? Entonces, han sido las más fuertes que han impactado. Y ustedes si ven opciones de videoconferencias, hay muchísimas, ¿no? Pero siempre hay unas dos que siempre impactan a nivel mundial, ¿sí? Entonces, déjenme ver. No sé si le pueden ver, ¿no? Ya se está creando las tablas, ¿sí? Entonces, miren aquí. Por aquí, miren. ¿Sí le ven? ¿Sí le pueden ver? Aquí ya viene por defecto el módulo H5P. ¿Se acuerdan que hablábamos del H5P? ¿Sí? Entonces ya viene ese módulo nativo, ¿sí? ¿Sí? Entonces ese módulo ya viene por defecto, miren, ¿sí? Algunas cosas vienen ya por defecto que ustedes no necesitan instalar. ¿Sí? Calendarios, ¿sí? Algunas cosas ya vienen por defecto, ¿sí? ¿Sí? Son algunas tablas, les da en base de datos, ¿no? Se demora por lo general entre 15, 20 minutos dependiendo del servidor. Bueno, este servidor, como si es bueno, no se va a demorar mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se demora, si le hacen en su maquinita, va entre 20 a 45 minutos dependiendo de la máquina esta instalación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con esto es el ejercicio, ¿no? El ejercicio real de ir trabajando desde cero. ¿Sí? Que ahorita ya lo van a palpar, ahorita lo están palpando como estudiante, después lo van a palpar como docente, y lo que quiero que también lo palpen es como administrador, ¿sí? Entonces los tres roles muy importantes que se trabajan en Moodle. Sí, en administrador obviamente sí se necesita alguien de conocimientos en sistemas para la administración, no les voy a mentir, pero sí se puede. Nosotros como profesionales sí podemos manejar cuestiones básicas, ¿no? Que ya vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, con esto, como les decía, ya dejamos cerrando el bloque, la tarea número 12, que estaría habilitado hasta el día viernes. El día viernes vamos a tener nuestra primera clase ya de Moodle, ¿sí? En la cual ustedes, por favor, traten de estar todos en un computador para que ya puedan acceder a esta plataforma, ¿sí? Ya vamos a ser más interactivo, ya necesito, se va a habilitar el día de mañana también un nuevo bloque, ¿sí? Es un nuevo bloque semanal. Ese bloque semanal ahí van a estar todas las insumos y herramientas que vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Por ejemplo, todos la marca corporativa, para que todos manejemos la misma marca corporativa, para que todos manejemos los mismos iconos, ¿sí? Todo esto se va a ir habilitando mañana, ¿sí? Entonces, cuando construyan su aula, no pierdan tiempo, porque es otro de los limitantes, ¿no? No pierdan tiempo en el diseño gráfico, ¿sí? Porque eso es donde consume también mucho tiempo. Entonces, todos los insumos que les vamos a dar a ustedes es para que ya listos, para que ustedes vayan construyendo. Entonces, con estos insumos ya de planificación, más los insumos de herramientas ya para Moodle, vamos a ir construyendo. Bien sentaditos, les hablo. Si nos sentamos bien, yo creo que si ustedes lo dedican bien, unos 2 días lo pueden estar terminando, ¿no? Sí, una unidad, bien sentaditos, ¿no? Con todos los insumos, todas las situaciones, ¿sí? Entonces, ya hicieron lo más difícil, ¿no? Que es la parte del diseño instruccional, porque ya está hecho todo, o sea, ahí está su planificación, ¿sí? Acá simplemente vamos a hacer copiar, pegar, ¿sí? Y agregar unos ítems más, que obviamente en una tarea es considerable, ¿sí? Entonces, toda esta situación tenemos que irla normando, ¿sí? Entonces, al final ustedes van a tener un aula desde su base, ¿no? Que eso es lo importante, que ustedes van a tener una aula desde su base que se ha ido trabajando hasta su culminación. No al revés, como sabe suceder, ¿no? Sí, la típica que se hace es empezar ya desde el aula y después se aterriza en planificación, ¿no? ¿Sí? Eso es la mala práctica que lo hacemos, ¿sí? Me incluyo porque eso siempre teníamos esa mala práctica hasta que existan estos tipos de cursos para un poquito normal, ¿sí? Y ustedes, como les dije, van a ser los embajadores de que en sus instituciones también se utilice este tipo de insumos, ¿no? Si alguien quiere mejorarlo, bienvenido sea. Los documentos son para mejora, ¿no? Entonces, con la experticia de cada uno de ustedes y las experiencias se pueden ir mejorando,
¿Sí? Listo, entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Hasta qué fecha dura este curso? Hasta la otra semana, ¿no? La otra semana ya culminamos todo, ¿sí? Culminamos todo, pero ahí les voy a dar una semana más para las personas que tuvieron inconvenientes, ¿sí? En algún problema de algún documento, es decir, de hoy, de este lunes que ya pasó en 15, se va a habilitar una semana más para que ustedes puedan. Hay gente que tal vez no va a completar el aula virtual, ¿no? Va a decir, bueno, Omar, necesito más tiempo, tiene esa semana, ¿sí? Entonces, capaz que le faltó una tarea de la unidad 2 o 3, se la va a habilitar. ¿Qué hay penalidad? No hay penalidad. Lo que quiero es que cumplan con estos formatos, que esa es la esencia, ¿no? Estos formatos y la construcción. Como les dije, no va a haber examen. El proyecto final de ustedes es que me envíen una URL de su aula, ¿sí? Entonces debe estar un aula bien estructuradita, bien trabajadita y con los estándares que ustedes pusieron en su proyecto, ¿sí? Entonces esa es la, no se preocupen ahorita que saqué, porque un día me dijeron, no, profe, me desanimé, saqué 2 en la evaluación. Sí, estos son componentes teóricos, ¿no? Pero ustedes saben que en la vida diaria es lo práctico, ¿sí? Que sí es importante la teoría, sí, en cierta parte, ¿no? Pero la parte práctica es la que más vale. Entonces, por eso nos enfocamos esta semana que viene en 100% práctico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, para ya dejar finalizando? Una última, Mar. Quería preguntarte, ¿esta aula va a tener estudiantes o no es necesario? Simplemente, digamos, tener esa aula lista y con eso cumplimos. Sí, y que no complica, Kike. No, neto, solo es una duda por un poco preguntar, por saberlo. Sí, sí van a tener estudiantes, pero lo que quiero es que ustedes se consigan 10 estudiantes, ya vayan trabajando, vayan buscando 10 estudiantes, la cédula, los nombres, apellidos y el email, nada más, pueden ser amigos, familiares, lo que ustedes vean pertinente. ¿Por qué es buena tu intervención, Kike? Porque les voy a enseñar a automatricular. Porque a veces ustedes dicen, bueno, dependen mucho del de sistemas, ¿no? Entonces, pueden también ustedes como en el rol de docente también matricular, ¿sí? Entonces, matriculan a sus 10, no se van a demorar porque es subir un Excel, como apuntar un Excel y prácticamente se sube, se automatricula todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se preocupen por ese sentido, ¿sí? Omar, ¿puedo hacerte una pregunta, por favor? Con todo gusto. Volviendo al tema anterior sobre el trabajo 12, la tarea 12, hay un espacio en el que nos pide una evaluación por cada subtema, por cada semana, ¿no es cierto? ¿Esa evaluación tiene un puntaje, está considerado dentro del punto, de los 2 puntos de la semana, el que hayamos calculado? Claro, ¿sí? De ley tiene que estar ponderado ahí. Ok, muchas gracias. Ya, mi estimada Jenicita. A ver, otra pregunta teníamos que me dicen aquí, ¿no? Ya te doy la palabra, mi estimada Katy. Lo que me dicen aquí es que si yo hice de una unidad, también el aula tiene que ser de una unidad, claro. Si no, lo que no han planificado no les va a resultar como se debe, ¿no? Entonces, si hicieron de una sola unidad, obviamente, como quedamos, todo debe trabajarse en una sola unidad, ¿no? Entonces, lo que les dije, que quede esta buena práctica para que ustedes ya vayan trabajando a futuro así, ¿sí? Dime, Katia. Entonces, en la tarea 7, que se cambian las horas, por ejemplo, yo tenía 32 y cuando calculé las horas me salió 17, ya le pude, bueno, ya le actualicé en mi documento, pero no he podido subir a la plataforma. Todas van a estar habilitadas para volver a subir para cambiar las horas. Sí, todo se va a habilitar, ¿no? Ya. Es que tienes, por ejemplo, dentro de tu componente 37 horas, ¿cierto? Que ese es tu total. Pero si tú ya lo tienes calculado, las 17 horas de esas 37 de la unidad 1, un ejemplo, no hay problema, ¿para qué actualizar? Se mantiene. Lo que estás haciendo tú es caso omiso a las otras unidades nomás. De ahí se mantiene el bloque, ¿no? O sea, no es porque ustedes tienen 37 y yo voy a calificar es la 37. Tengo que ver cuánto tiempo dura solo esa unidad.
Eso es lo que veo en el cálculo de horas. Ustedes se adelantaron a hacer más cosas, yo simplemente voy a coger la unidad 1, ¿no? Porque hay gente que sí le está trabajando las 4 unidades, que les felicito, ¿no? Están practicando. Ya, gracias. Sí, sí le voy a cargar, se acaba el video y les cargo el video y también el ejemplo del compañero, ¿no? ¿Sí? No se preocupen, que eso estamos haciendo para que lo puedan ver. Profesora, ¿un trabajo de tema puedas juntarle una rúbrica? Sí. Sí. Cuando ya trabajemos en plataforma, cada actividad debe tener su rúbrica, como lo vieron en los trabajos que les he enviado a ustedes, ¿no? Entonces, esa es una subrúbrica, por ejemplo, si, no sé si vieron en el ejercicio, era sobre 0,3 puntos, ¿no? Sí, de una actividad, en una tarea. Entonces, esos 0,3 puntos, ¿de qué equivale? Por ejemplo, 0,1 puntos, que equivale la ortografía, otra sintaxis, otra redacción. ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? Entonces, sí se sigue manteniendo la rúbrica en cada actividad. ¿Sí? Aquí lo que estamos poniendo en esta matriz son los totales nomás, ¿sí? De ahí internamente, ya cuando vayamos en plataforma, tienen que desagregarle, ¿no? Objetivos, descripción, formato y la rúbrica, ¿sí? Como hemos venido trabajando, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? Listo. Entonces, regálame una fotito a los tiempos, pues. Prendan las camaritas los que quieran prender. Para verles nuevamente. Quiero una fotito grupal. No se preocupen, estamos en pijama, como quiera, no hay problema. Lo importante es que nos veamos, ¿no? Tengamos ese calor humano. 5 minutos de maquillaje, por favor, Omar. ¿Ya? Qué gusto, se les ve sonrientes, Omar. Sí, y nada de ojeras, como que ha tocado nomás hacer las 4 unidades. Me están animando a aumentar a las 4 unidades, parece. Nada que ver. Ay, si no, ¿no? O sea, les ve muy bien. Espero que poco a poco vayan animándose a este mundo, ¿no? Este mundo de la virtualidad, que sí es muy diferente, como lo han visto. Es una planificación muy exhaustiva. El tiempo sí es lo más complicado en una educación en línea, ¿no? Deben ser a tiempo completo, ¿sí? Lo que más exijo, por ejemplo, a mis docentes cuando se les va a contratar, obviamente se hacen las solicitudes y revisiones con nuestra autoridad. Ya tenemos el visto bueno. Primerito, ¿no? Tienes tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo siempre es muy importante para estos procesos. Porque ahorita lo que están viendo es una fase, ¿no? La fase de lo que es una planificación y construcción de un aula. Pero no se olviden que nos falta el material, como decía Ernesto. Si ahorita estamos trabajando con material hecho, ¿sí? Porque ya entraría en otro giro muy importante, también otro ciclo, que es la producción de material, ¿no? Ahí entran ya derechos de autor, licenciamientos, patentes, en algunos casos hasta patentes sacan, ¿no? Entonces, dependiendo del objeto que hagan, ¿sí? Qué gusto verles bien, contentos, felices. El curso está dando sus frutos, ya estamos a una semana, compañeritos. Yo sé que ya no me quieren ver algunos, ¿no? Ay, el Omar, dicen, ya viene otra vez. Tengan paciencia una semanita, ¿no? En una semanita ya tendremos nuestro festejo virtual, ¿sí? Ahí obviamente ya todos contentos y satisfechos de que vieron la plataforma, lo van a conocer la plataforma y al final que van a ver un curso bien hechito, ¿sí? Que eso es lo que se quiere, ¿sí? Entonces, un abrazo, Omar, presidente. Bueno, ya me voy a lanzar. Un abrazo a cada uno de ustedes, ¿no? Qué gusto verles bien. Me disculpan por esto de la luz, pero ya se me va de las manos. Pero bueno, pudimos superarlo de buena forma. Sí, cualquier duda, por favor, me escriben, ¿no? No tengan recelo en escribirme.
hay gente que dice, bueno, ya para terminar, Omar, estoy todavía en el cálculo de horas. O sea, no están, no se sientan perdidos, ¿sí? Porque todavía tienen tiempo, ¿sí? O sea, la construcción de ustedes va a empezar desde el día lunes, en otras palabras, ¿sí? El día viernes que nos vamos a reunir, que ya nos autoconvocamos, vamos a ver un poco la herramienta, ¿no? Todas las potencialidades, todos los criterios de la herramienta a nivel técnico, pero el día lunes ya entramos a... O sea, sí tienen tiempo, o sea, no se sientan mal. ¿Sí? Entonces hay gente que se está desanimando, ¿no? Es que ya mis compas están en la tarea 12, yo recién estoy en las 7, 8. No, no hay problema. Sí, no hay problema porque, como les digo, la experiencia que quiero que quede es que ustedes hagan bien estos procesos, ¿sí? Porque ahorita, como si ustedes saben, es solo una unidad, ¿no? Lo que faltaría a futuro es que lo hagan todo, ¿sí? Entonces sería el trabajito final que tendrían que trabajar, ¿sí? Les agradezco mucho, que pasen muy bien. Un abrazo y una excelente, excelente noche. Sigan trabajando los que están un poquito quedaditos. Yo también ya hoy tengo mi linda noche porque ya comienzo a calificar, no se preocupen, en eso estoy. Se me han cruzado algunas cositas también, como dicen ustedes, de trabajo, pero ya, hoy empiezo ya mis buenas noches de calificadas, ¿no? Entonces, poco a poco se les va a ir reflejando. Téngame un poquito de paciencia, porque como son 80 y toca ver de documento en documento, sí implica tiempo, ¿sí? Un abrazo, que pasen muy bien, hasta luego. Buenas noches, Omar. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta luego. Ya les mando. Hasta luego. Chao, chao. Ya les mando las fotitas del WhatsApp. Gracias. Gracias.